Muy buenos días, queridos hermanos, llenos de fe, con un corazón agradecido, pidiendo a Dios nuestro Padre el don de la esperanza, iniciemos esta Eucaristía, en la que pedimos lluvias para nuestros campos, por intercesión de San Agustín Obispo. Pedimos también por el eterno descanso de Manuel Primitivo Domínguez Morales, de Teodora Morales Morales, Miguel Amigón Morales y Francisco Zenón Cázares Guerrero. Pedimos también por el don de la salud para el padre Rafael Amaro, el padre José Luis Bermúdez, el padre Jesús Salgado y el padre Francisco Javier Mendoza. Y pedimos por el eterno descanso del padre Francisco Espino y de Elisa Elina López, mamá del padre Fernando Sedano. También hoy de manera especial queremos pedir y dar gracias a Dios por todos los benefactores de la parroquia, por todas aquellas personas que pues se han mantenido cercana, que de alguna u otra manera se han hecho presentes, pues que Dios les multiplique el 100 por 1. Y con todas estas intenciones, pero también las que existen en el corazón de cada uno de ustedes, por todos los que participan a través de las diferentes redes sociales, quienes nos escuchan a través de la radio, pues pedimos por sus intenciones, por sus necesidades, por aquello que se encuentra en sus corazones. Iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores y que somos limitados, le pedimos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos pues todos con atención. Del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías del pueblo de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos días no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías:
vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará de tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y por siempre. Siempre me cuidará el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando injurien, los persigan y castigan y les digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, esta mañana hemos escuchado el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 5. El Papa Francisco, en su carta encíclica Gaudete et Exultate, que en español es alégrate y regocíjate,
nos va a hablar de cómo esta parte del Evangelio, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 y el capítulo 25 también de San Mateo, que es conocido como el juicio final, cuando dice que Jesús vendrá y pondrá a unos a su derecha, a otros a su izquierda, de un lado a sus ovejas y del otro lado a los cabritos. Estos dos pasajes se convierten en la columna vertebral de cada uno de nosotros como cristianos. Y escuchar estas palabras de las bienaventuranzas, sin duda alguna, nos tienen que llevar a contemplar la circunstancia que está viviendo el mundo. Cuando habla de aquellos que son perseguidos, cuando habla de aquellos que son calumniados, cuando habla de aquellos que sufren, cuando mira a aquellos que han pasado necesidad, tendríamos que cada uno de nosotros irse cuestionando: ¿alguna vez he pasado yo necesidad? ¿Alguna vez he sufrido? ¿He sido calumniado? ¿He sido atacado? ¿De qué manera yo también he ido sufriendo desde el lugar donde me encuentro, desde mi trabajo, desde mi profesión, desde mi propia casa? ¿Cuántas veces he pasado necesidad? En estos momentos de crisis, en estos momentos donde pues el trabajo ha escaseado, donde cada día vemos más hermanos desempleados, donde hay muchos que en estos momentos han perdido su fuente de ingreso, cuando los hermanos que vendían en las plazas, en los tianguis, no se han podido volver a reintegrar a sus actividades. Seguramente muchos llevarán meses sin percibir una entrada económica. Y vemos tanta necesidad, vemos tanto sufrimiento. Y no porque sea Dios que tenga las ganas de vernos sufrir, pero sí nos da la esperanza de saber que todo es recompensado. Sí nos da la esperanza de saber que tenemos que aprender a confiar. Cuando uno es atacado, cuando uno es criticado, cuando somos señalados, y dice el Evangelio que por su causa, por servirle, por tratar de estar cerca, por tratar de aprender, por tratar de poner lo que hay de nosotros, y nos encontramos tal vez no la mejor respuesta, no aplausos, no una reverencia, no un gracias. Las palabras de Jesús son claras. De la misma manera lo trataron a los profetas que estuvieron antes que ustedes. Y hoy ustedes y yo tendríamos que caer en la cuenta que por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser seguidores de Cristo, no podemos vivir esperando el aplauso, el reconocimiento, la reverencia por el hecho de ser seguidores de Cristo. Ustedes y yo seguimos a un perseguido. Ustedes y yo seguimos a alguien que fue criticado, que fue escupido, que fue crucificado. De tal forma que aquello que podamos recibir, aquel insulto, aquel mal gesto, aquel maltrato, no es más que una pequeña parte en la que nosotros nos podemos unir a la pasión de Jesús. No es más que un pequeño acto de sacrificio y de humildad con el que nos unimos a Jesús. Y en esos momentos de necesidad, en esos momentos de angustia, en esos momentos de escasez, tenemos la oportunidad de dejarnos posar y caer en los brazos de Jesús. El día sábado, cuando compartíamos la Eucaristía, les decía cómo muchas veces en los lugares más sencillos los hermanos
son mucho más desprendidos, cómo buscan siempre ser generosos, buscan ser atentos. Y ahí descubrimos que en la pobreza también hay riqueza, hay generosidad, hay amor, hay confianza. Y precisamente hoy, cuando volvemos a ver esos momentos de tristeza, esos momentos de necesidad, esos momentos de incertidumbre al no saber cómo vamos a obtener el pan para la casa, cómo vamos a obtener los medios para sobrevivir, tiene que estar presente la confianza. Tiene que estar presente la confianza en el Dios providente. Ayer veíamos cómo la Trinidad tiene esta característica de ser providente, de que sabe gobernar su creación. Y dentro de ese gobierno tenemos que confiar en que sabrá asistirnos, en el que sabrá llevarnos. Quien confía en Dios no pasará necesidad. Porque aunque la situación esté compleja, aunque no haya para lujos, encontrará siempre la mano providente de Dios. Pero necesita contar con nuestra confianza en que todo es parte de un plan de salvación y que encontraremos en su providencia la respuesta a nuestras necesidades. Pidámosle pues, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos conceda hoy y siempre poder vivir confiando en su obra, vivir confiando en su voluntad, y que todo lo que podamos experimentar por ser seguidores suyos nos ayude y nos aproveche para nuestra propia santificación. Que Dios nuestro Padre nos ayude, hermanos, que así sea. Elevemos una súplica a Dios nuestro Padre, pidiendo que en su providencia hoy y siempre nos asista, nos cuide y nos gobierne. Iremos diciendo: Padre bueno, escúchanos. Por el mundo entero, por todos los pueblos que sufren a causa de estas crisis, por aquellos que en estos momentos están pasando necesidad, para que nosotros sepamos ser instrumentos de Dios, que les podamos ayudar y que podamos hoy y siempre buscar el progreso de las naciones. Roguemos al Señor por nuestra iglesia, para que pueda encontrar su lugar, para que pueda ser un instrumento de bien, de generosidad y de amor. Roguemos al Señor por nuestra parroquia, para que podamos ver al hermano necesitado y asistirlo con un corazón generoso. Roguemos al Señor por aquellos hermanos que viven en miedo, en angustia, en terror, para que Dios nuestro Padre sea su paz, su guarda y su custodia. Roguemos al Señor. Dios y Padre omnipotente, mira con misericordia a tus hijos aquí reunidos y concédele aquello que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestras ofrendas, cantamos todos. Padre nuestro, con el vino y con...
Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos padecen persecución de los hombres y quieren servirte fielmente, que se alegren de estar asociados a tu sacrificio y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia y por Cristo Señor nuestro. Por Él nos unimos a los coros angélicos cantando el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a tus hijos, Manuel Primitivo Domínguez Morales, Teodora Morales Morales, Miguel Amigón Morales, Francisco Zenón Cázares, Elisa Elina López, al padre Francisco Espino, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Mira con bondad a tu pueblo y envía el don de las lluvias. Concede la salud al padre Rafael Amaro, al padre José Luis Bermúdez, al padre Jesús Salgado y al padre Francisco Javier Mendoza. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, llenos de fe, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de la adversidad gloriarse sin cesar del nombre de cristianos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos consagramos a la Virgen María, diciendo: Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos de ella diciéndole: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, por favor, cuidémonos. El día de ayer, con mucha tristeza y con preocupación, pues algunas personas me escribían, pues comentándome de casos, no de aquí de Chautla, de otras parroquias en las que he estado, y me sorprendió y me causaba conmoción ver cómo cada día son casos más cercanos, cada día hay casos más de personas conocidas, y quisiera pedirles, hermanos, que todos nos cuidemos. Por favor, seamos prudentes, respetuosos, no andemos en fiestas, no andemos en reuniones simplemente sin sentido. Cuidémonos lo más posible. Quienes tienen que estar trabajando dentro de sus labores, cuídense, sean prudentes, tengan las medidas necesarias y primero Dios, pues todos saldremos de la mejor manera. Entonces pongamos todos de nuestra parte y primero Dios, todo estará bien. El día jueves, la solemnidad de Corpus Christi se transmitirá con transmisión en vivo a las 11 de la mañana. Esperamos poder contar con su presencia desde sus hogares, desde sus casas. Bueno, por la noche habrá el rezo del Santo Rosario y mañana otra vez a las 6 de la mañana la Sagrada Eucaristía. Que Dios quede con cada uno de ustedes, queridos hermanos, que tengan todos un bello día.